Hola, este es Nos Une la Gente, el programa que da a conocer todos los avances tecnológicos que una EPM Telecomunicaciones desarrolla con las grandes empresas públicas y privadas del país. Bienvenidos. Startup Weekend Medellín superó las expectativas de convocatoria. Inicialmente se proyectó un cupo máximo de 60 participantes. Sin embargo, como el número de inscritos triplicó esta cifra, el cupo debió ampliarse a 80 concursantes y 140 aspirantes más quedaron en lista de espera y fueron invitados a otras actividades programadas. Startup Week en Medellín es un evento de 54 horas continuas, de viernes a domingo, en el que se reúnen personas de diferentes perfiles, desarrolladores web, diseñadores y personas de negocios, a desarrollar una idea de negocio basada en Internet, que tiene el potencial de convertirse en una empresa sólida de base tecnológica. Ruta N ha dispuesto sus instalaciones para todo el fin de semana. Ellos tienen tres áreas y tres ambientes en los que se pueden, disfrutar. Tenemos un área de trabajo que es donde van a estar concentrados los equipos, donde tienen toda la conectividad a Internet. Tenemos un área de socialización donde se van a realizar unas charlas y unos conversatorios con los conferencistas invitados y con los mentores invitados. Y tenemos un área de descanso donde ellos pueden tomar un tiempo para jugar Wii, para relajarse, para pensar como en limpio sus ideas y descansar un poco. Estas 140 personas van a poder participar en ciertos eventos que se denominan los Coffee Grid, donde expertos van a hacer transferencia de conocimiento. Eso va a ser un espacio más abierto, se van a hacer durante todo el fin de semana también eventos de este estilo. En este espacio en particular, UNE va a poder también ver nuevas oportunidades, gente que está desarrollando contenidos de valor, gente que por qué no pueden convertirse en proveedores de UNE, en nuevas empresas que le estén generando mayor valor a UNE. Entonces creo que todos ganamos. Vienen desde el eje cafetero, algunas personas internacionales de Estados Unidos, de Inglaterra, que están radicados aquí en Medellín, que vieron la convocatoria. Tenemos personas desde Bogotá. Se hizo mucho eco en redes sociales y una muy buena difusión, y el evento pues tuvo excelente respuesta. Hicimos como un networking de conózcase, vaya, conozca, vaya, mire qué persona le pueden servir, conózcase, preséntese. Y de pronto pues como conformar los pregrupos, porque al final pues cada uno iba a dar su idea y las personas iban a votar por las ideas que más les gustaran, y al final pues iban a empezar a desarrollar sobre esas ideas, como los grupos que más tuvieran votos. Después de eso pues vinieron unas pequeñas conferencias de gente que ya ha estado en este cuento, que son pues gente muy, muy preparada, y pues no, ya el resto ha sido puro trabajo, desarrolle su idea y confróntela pues con clientes, eso es lo más importante. Todos vinimos aquí a conseguir pues el premio final, pero si no, nos vamos muy contentos porque aprendimos mucho, porque igual así uno queda con la idea, uno la puede trabajar después. No, independiente si uno queda o no queda de finalista, si gana o no gana el premio, la idea está ahí y ya tiene todo un conocimiento que ha adquirido durante todo el proceso. Entonces, no, muy, muy, muy contento con lo que uno se lleva de acá. Ha sido un evento impecable. Pues la conectividad, la organización, la atención, todo ha sido excelente. O sea, toda la organización ha sido impecable. Y a UNE como tal le conviene, porque es que de aquí pueden salir ideas que ellos pueden utilizar en sus empresas. Veo una cantidad de pasión y una cantidad de energía y de talento muy fuerte. Veo una apertura para trabajar con gente de perfiles diferentes muy interesante. Particularmente veo dos cosas muy interesantes en Medellín. Una es que están muy orientados a cómo realizar el modelo de negocios. En algunas otras ciudades he visto que tal vez la fortaleza es producto o la fortaleza es cómo llegar al mercado. Aquí veo que la fortaleza es cómo generar el modelo de negocios que haga sentido y que pueda ser redituable, ¿no? Y la segunda es que yo creo que
tienen todavía como una cantidad muy, 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 muy fuerte de energía por entender cómo son las cosas y por lo tanto han recibido la retroalimentación de los mentores de una manera increíble. Gracias a UNE, estas y otras soluciones tecnológicas pueden replicarse en cualquier lugar del país. Encuentre más información en la página www.ciudadesinteligentesune.com y contáctenos en la línea nacional gratuita 018000410141 o en nuestro correo electrónico nosunelagente@miune.net. Nos une la gente, el mejor aliado de quienes trabajan por Colombia.